egonon, berritzarrakek zioen mundua obretan dago, baina guk ez dugu ezer apurtu. Eta horrela definitu dezakegu momentua. Europa bidegurutze batean aurkitzen da. Munduaren ordena bezala norazean baitago. Alate on eta ona begiratzea besterik ez dago. Egunero sareetan ikusten ditugu bideo eta irudiek erakusten digute hau. Gerra da gaur-gaurkoz Europak bizi duen gaixotasunaren sintoma nagusia. Eta kauza argia da. Neoliberalismo heteropatriarkalaren eta batzuen eta besteen diru eta botere gozea. Gazteok ez dugu mundu honetan ez modu honetan bizi nahi. Horregatik argi eta ozen esan nahi dugu, beste mundu baten aldeko borrokara atxikitzen garela. Honetarako ezinbestekoa deritzogu. Palestinan bezala munduko herrietan ematen ari diren gerrekin bukatzea, genozidioarekin amaitzea. Eta Euskal Herria, harrera herria eta elkartasunaren erreferente izan dadin lanean jarraitzea. Gure konpromisoa argia da. Europa se encuentra en una encrucijada, así como el orden mundial, a la deriva. No hay más que mirar aquí y allá, lo vemos todos los días en vídeos y fotos en redes sociales. Hoy por hoy, la guerra es síntoma de la enfermedad que vive en el mundo y Europa. La causa es clara, el neoliberalismo heteropatriarcal y las ansias de poder y dinero de unos y otros. Las y las jóvenes no queremos vivir en este mundo ni de esta forma, y creemos imprescindible luchar por otro mundo posible. Para ello, reclamamos que termine la guerra y el genocidio, así como en Palestina, en el resto del mundo. Y, por supuesto, reivindicamos la solidaridad y a Euskal Herria como un país de acogida. Nuestro compromiso es claro. Euskal Gazteok ez dugu onartuko zenbait fasistek, arrazistek, matxistek eta homofogok gure orainaldia eta are gutxiago gure etorkizuna baldintzatzerik. Ez dugu gure eskubidetan atzera pauso bat berare onartuko. Horregatik, ultraeskuinari, atzerakoiei eta besteak beste krisi ekosozialaren negazionistei aurre egingo diegu beti. Gazteok beste behin, Euskal Herria Bilduren aldeko boska emango dugu, fasistei min handien ematen dien boska delako. Fasisten helburuak eta fasisten proiektuak kolokan eta arriskoan jartzen ditugulako. Euskal Herria Bilduren aldeko boska emango dugu, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Etorkizun hobe baten alde eta esperantzaren alde. Europan, Euskal independentiston eskubideak defendatuko dituen ahotsaren alde. Eta besteak beste, euskalduna, feminista eta antifasista den alternatiba bakarra delako. Horregatik, guztiagatik, eta gazteon berme bakarra delako, beste behin ere, Euskal Herria Bildu babestuko dugu. Gazteon duintasunaren eta gazteon arrotasunaren aldeko boska, Euskal Herria Bilduren aldeko boska delako. Gora, Euskal Gazteria. Los jóvenes y las jóvenes vascas no aceptaremos que una banda de fascistas, racistas, homófobos y machistas condicionen nuestro presente y mucho menos condicionen nuestro futuro. No aceptaremos ni un paso atrás en materia de nuestros derechos. Por eso plantaremos cara siempre que sea necesario a la ultraderecha, a esos retrógrados y a, entre otras cosas, a los negacionistas del cambio climático. Una vez más, las jóvenes vascas votaremos a Euskal Herria Bildu, porque es el voto que más les duele a los fascistas, porque condiciona y compromete el proyecto y los objetivos fascistas. Votaremos a Euskal Herria Bildu por el derecho a la vivienda y por los sueldos dignos. También por un futuro mejor y por la esperanza. Votaremos a Euskal Herria Bildu para tener una voz que defienda los derechos de las jóvenes independentistas vascas en Europa. Y porque es la única alternativa feminista, antifascista y euskaldun. Por todo ello y porque es la garantía para las jóvenes, votaremos a Euskal Herria Bildu. Porque el voto del orgullo y el voto de la dignidad de la juventud es el voto por Euskal Herria Bildu. Gora Euskal Gazteria.